Hey, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos hoy en el programa de Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida en la sección de Entre Mujeres. Así que pues pedimos disculpas porque hoy nos retrasamos una hora y pues nada más y nada menos que fue porque estuvimos celebrando el Día de Acción de Gracias. Cabe mencionar que el Día de Acción de Gracias se lleva cada año en noviembre, el cuarto jueves de cada mes de noviembre. Así que estamos celebrando el Día de Acción de Gracias con el equipo, con nuestros patrocinadores, el señor Alejandro Aguirre, el señor Johnny Torres y Safe Latin America, porque ellos nos están patrocinando este espacio, este lugar, para compartir con ustedes. Así que pues mil disculpas por eso, pero les deseamos que tengan un feliz jueves, Día de Acción de Gracias con toda su familia. Y como le estábamos diciendo el día de hoy, pues no es solamente agradecer este jueves, es agradecer todo el tiempo por lo que tenemos y hasta por lo que no tenemos. Quizás, ¿qué se dice? Materialmente, pero tenemos salud. Y si no estamos muy bien de salud, como nuestro mentor lo decía, Johnny Torres, pues igual, agradecer porque estamos aquí, estamos un día más compartiendo con ustedes. Así que pues bueno, el día de hoy ya estamos entre mujeres y me acompaña nada más y nada menos que a mi izquierda, a Marisol Hernández, autora del libro Imparable. Marisol, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes a todos aquí que nos encontramos reunidos en este momento. Bueno, dando gracias a Dios por otro día más. Y gracias a Dios porque compartimos con el gran equipo que tenemos una semilla más del aprendizaje que estamos obteniendo del Señor, pues maestro, gran maestro para mí, un líder de mucho que aprender porque nos dio una enseñanza hoy que hay que siempre ser agradecidos con Dios y con uno mismo por los logros que obtenemos. Y bueno, hoy les vamos a compartir y gracias a los televidentes que nos están mirando en esta tarde, pues ojalá y lo que compartamos les sea de provecho. Así es, Marisol. Y bueno, y también tenemos aquí a nuestra derecha, quien recién se acaba de unir al equipo, ya quedarse estable, quien es Teresa Tlapa, la autora de Luz de Esperanza. Así que, Teresa, buenas tardes Buenas y tardes, bienvenida. Ana, y gracias. Aquí estamos dándole gracias a Dios por el Día de Acción de Gracias y por este nuevo día. Excelente, Tere. ¿Y qué creen que hoy nos acompaña? Nos sentimos bendecidos, nos sentimos agradecidos porque hoy tenemos a una persona más del equipo que nos ha tenido abandonadas por mucho tiempo. Esperemos que ya se reincorpore, ¿verdad? Y pues es María Auxiliadora Medina, la autora y escritora de la obra El Palacio de Cristal, poesía para el alma. María, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Dana. Gracias por el recibimiento. Gracias a todos, Teresa, Marisol. Y bendecida también, pues, porque me invitaron a la gran cena. A la gran cena, ¿verdad? Como es el acción de gracias del Thanksgiving. Y yo me siento agradecida por eso. Pues me sentí en familia. Y fue algo que me llenó mucho de alegría, de emoción de haber hecho acto de presencia en ese banquete tan especial. Y me acordé mucho de las palabras de Jesús que dijo, toda la alabanza a Dios solamente es dar gracias. Así como él dijo en su multiplicación del pan, gracias Señor porque has escuchado mis oraciones y el pan se multiplicó y los peces se multiplicaron. Así es, María, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya la teníamos ausente por mucho tiempo, pero ya va a regresar. Estamos seguros que va a regresar. Y bueno, me gustaría mandar saludos a nuestra querida Fanny Reyes, quien es autora y escritora del libro Suelta tus miedos y comienza a volar. También de también del otro libro que es El Caballero. Y bueno, pues hoy no pudo estar porque todas tenemos a veces un inconveniente a última hora, pero le mandamos saludos y Fanny, te queremos mucho. Ya esperamos que para el próximo programa estés aquí con nosotros compartiendo todo lo que tú sabes y los temas que tenemos en puerta, ¿verdad? Bueno, y el tema de hoy que vamos a tratar algo así muy dócilmente, ¿verdad? Que es la codependencia. ¿Por qué buscamos la codependencia? Bueno, porque por muchas investigaciones que hemos estado haciendo en la Wikipedia,
en otros libros como de John Bradshaw y otros psicólogos que nos prestan sus servicios a través del internet, nos estamos dando cuenta y nos están compartiendo que es una enfermedad mundialmente, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad callada, es una enfermedad que no nos estamos dando cuenta y que muchos de nosotros estamos padeciéndola. Y digo muchos de nosotros porque ahora más adelante vamos a ir mirando de cómo la codependencia se va manifestando en nuestra persona. Y todo tiene una raíz. Hablando de lo que es la violencia doméstica, ¿verdad? El abuso contra la mujer, cabe mencionar que ayer fue un aniversario más. Entonces nosotros estamos ahí viendo de cómo empezar a sanar lo que es la codependencia. Pero me gustaría primero compartir qué significa la palabra codependencia. Y a mis compañeras aquí lo vamos a hablar desde nuestro punto de experiencia. De acuerdo a RNA, los psicólogos, que son psicólogos que se encuentran en la Ciudad de México, y también nos comparten lo que es la palabra codependencia y su origen. La codependencia, sin embargo, no es a alguien que vuelve a la persona concerniente, dependiente y mucho menos quien, por ejemplo, toma con ella. La codependencia, La codependencia es una condición psicológica en la cual alguien manifiesta una excesiva y a menudo inapropiada preocupación por las dificultades de alguien más o por un grupo más de personas. Es decir, como siempre nos estamos preocupando de los demás y nos estamos olvidando de nosotros mismos. ¿No les ha pasado a ustedes eso? O siempre queremos arreglar los problemas de otra persona, quizás de nuestra pareja, hasta de nuestros hijos, pero nos estamos olvidando de nosotros. Y yo sé que ustedes me van a compartir mucho, claro que este tema lo vamos a tocar más con exactitud en el próximo programa, debido a que pues Fanny es una de nuestras personas que es coach de PNL y ella maneja muy bien este tema y nos comparte con más profundidad todo esto. Pero me gustaría que ustedes me compartan desde su experiencia cómo han tenido la codependencia, la han vivido, la han visto en alguno de sus familiares o amigos. Bueno, de mi parte yo creo que sí, la hemos vivido, yo creo que cada uno de nosotros a nuestra manera, pero lo hemos vivido, pues yo te puedo decir que compartir un poco de que eso pues es algo que uno a veces quisiera liberarlos y a veces pues, se hace un poco difícil, ¿verdad? En cuanto, digamos, yo, mi hijo grande, pues no es que él me lo pida, sino yo como madre creo que lo estoy haciendo que él viva eso, porque no lo he hecho independiente, ¿verdad? No lo he soltado. Entonces, aunque ahora ya se está trabajando y eso, pero aún todavía yo soy la que siento de darle, de que no sé si es por obligación, pero yo lo siento, de darle cuando pues ya 20 años, creo que ya tiene que ser independiente, y darle esa libertad, pero pues no se la estoy dando. Y ese es un problema que uno les causa a ellos, porque uno no los hace independientes de sí mismo y no los hace responsables. Ok. En este caso, Marisol, tu hijo es el dependiente y tú eres la codependiente. Yeah. Y eso es muy a menudo entre nosotras las madres, y yo sé que tenemos esas ganas de seguir apapachando a nuestros hijos, de cuidarlos, de que todo les salga bien a ellos, porque quizás en nuestro pasado no tuvimos ese respaldo, o tenemos ese miedo de que si yo me pasó esto, supongamos, llegaba tarde a la escuela porque no me podía levantar temprano, tú no quieres que tu hijo le pase eso y tú te despiertas o te levantas de la cama más temprano que él para despertarlo. Sí. Entonces sí, es algo que lo hemos vivido, pero a veces no lo diagnosticamos o no nos damos cuenta. Bueno, ahora sí tengo exactamente lo que es la palabra. Tengo que hacer una preguntita. Pero bueno, Marisol, ya dijo usted lo que siente, ¿verdad? Pero tenemos que ver, porque hay varias formas de codependencia, ¿verdad?
tanto en el esposo, con la mujer, el hijo, en diferentes formas hay codependencia, en todo lo que es el contexto de la palabra codependencia. ¿Usted se siente emocionalmente codependiente de su hijo o por el instinto de madre o cuál es la razón? No, yo creo que es por el instinto de madre. Pero quiere que salga al mundo, a vivir, sí, lo que tiene que vivir en el mundo. Sí, es verdad. Y ese es un problema de nosotros las madres, siempre estar como sobreprotegiendo a nuestros hijos. Más para ellos es más factible que vayan aprendiendo desde chiquitos lo que los espera afuera, fuera del hogar, en un futuro. Sí. Porque luego vienen y se sienten ahí como pollitos con miedo y se vuelven ellos con ese temor y se vuelven codependientes ellos también de la madre. Claro que sí. Bueno, ahora sí, aquí está la palabra codependiente y desglosado. La palabra co es origen latín y significa con. Un codependiente, sin embargo, no es alguien que vuelve a la persona concerniente, dependiente, y mucho menos quien, por ejemplo, toma con ella. Es decir, toma control de ella o que le apoye. Estamos hablando, un ejemplo, de un alcohólico, ¿verdad? De un alcohólico que es dependiente del alcohol. La pareja es codependiente y y siempre le está diciendo, es que él va a cambiar. Trata de entenderlo, pero esta persona, es decir, la esposa, está siendo la codependiente porque depende de él, del dependiente del alcohol. Entonces, es un juego como de, ¿qué se dice? Como ajedrez, porque estamos jugando, nosotros le cubrimos la espalda al dependiente, pero yo me estoy volviendo codependiente y me preocupa más por él o por ella y no me estoy preocupando por mí. Me empiezo a olvidar de mí. Y en eso también viene, como ya María lo acaba de decir, ¿qué tipo de codependencia, verdad? Pues cabe mencionar que a veces como esposas nos hacemos codependientes del esposo. Y esto entra en la parte económica también. A veces decimos, es que mi esposo, pues por ahora no tiene un empleo, yo lo puedo apoyar. Pero siempre hay otra persona que dice, ¿pero por qué apoyas a tu esposo si él es el que tiene que aportar a la casa? Entonces tú dices, no, es que él va a trabajar, más adelante va a trabajar, yo trabajo, yo lo mantengo, él va a cambiar. Y esto viene lo que también con parte de la violencia doméstica, porque siempre estamos cubriendo a esta persona, pero nos estamos haciendo codependientes porque tenemos miedo de que de repente la soledad. Sí, porque nos ponemos codependientes porque tenemos miedo a estar solos. Porque estamos dependiendo de la otra persona. Así es. Y bueno, yo sé que nosotros todos tenemos una experiencia así, pero ¿se han preguntado de dónde viene este mal? De la falta de seguridad de la persona, inseguridad en la persona. Hay varios vínculos que te hacen, te llevan a esa. Como puede ser la falta de inseguridad, falta de amor propio, como dijo usted, el tema ese de la soledad, muchas cosas que cierran ahí. Y viene de la violencia doméstica. Eso viene desde nuestra infancia. Viene desde nuestra infancia. Exacto, ese es un lema para ser codependiente de alguien, porque tenemos miedo, porque quizás en nuestra infancia fuimos abandonados, no nos respetaron, nos desvalorizaron. Entonces, cuando nosotros somos adultos, no queremos perder a esa persona. Y no estamos hablando solamente de lo que es tu pareja, sino que del círculo de amigos que tenemos. Nos empezamos a ser codependientes, vamos dejando guiar por ellos, muchos de ellos no son buenas influencias, muchos de ellos sí, pero arrebasa lo que nosotros somos. Es decir, estamos, yo sé que el señor Alejandro a veces, ha tenido un tema del yo, ¿verdad? De que vamos perdiendo nuestra yoicidad y nos vamos haciendo tal cual a ese grupo de personas o a esa persona, tu novio, tu esposo, no sé, tu amigo. Entonces empiezas como que a hacer lo que esta persona dice. ¿Por qué? Porque tengo miedo que ya no sea su amiga, o tengo miedo que no sea mi novio más, o tengo miedo que me abandone, o tengo miedo que mis hijos ya no me quieran porque ya no soy la mamá agradable que les daba económicamente todo, que les cumplía todos sus caprichos.
y porque nos hemos hecho codependientes. Y es. Pero ahí está donde nosotros lo estamos haciendo codependientes a ellos, a nuestros hijos. Sí. Por el miedo, que yo ya no le voy a dar a mis hijos lo que les estoy dando. Pero sí, mejor me alejo si ya no estoy bien y les doy lo poco que yo pueda. Sí, eso sería lo mejor como padres, pero o como padres, como personas, pero lleva un proceso que tenemos que ir analizando y curando poco a poco, porque como les comparto, según las investigaciones y lo que Wikipedia también nos comparte, y el libro de John Bradshaw, esto viene desde nuestra infancia, porque nuestro niño herido, nuestro niño interno, perdón, está herido. Entonces, cuando tenemos un niño interno herido, nos vienen muchos males que aquejan y psicológicamente nos dañan. Así que yo sé que ustedes entienden muy bien esta parte, que hemos tenido esa experiencia. Pero nos vamos a ir a un corte comercial. Más adelante tenemos un minuto. Me gustaría que María nos comparta desde su experiencia también. ¿Se ha sentido usted codependiente? Tenemos un minuto. Okay. Comparta, María. Bueno, como madre he sentido que sí, como madre. Pero como mujer no. Como no lo mujer siento, no. Porque desde que yo ya empecé a trabajar, yo me sentí como dependiente. Como dependiente. Sí. Pero como madre yo siento que sí, me he sentido como muy, muy dependiente de mis hijos. Así lo he sentido yo. Bueno, desde mi forma de ver las cosas, así me lo he sentido. Que como madre sí, he sido como muy, muy, muy codependiente de mis hijos. Sí, pero no al extremo a no dejarlos, a que tomen, que no vean la realidad del mundo. Yo les hablo lo que tienen que ver y experimentar en el mundo. Que no vayan tan así, con los ojos cerrados, a decir, no, porque mi mamá no me dijo que fuera así. Hablo directamente cómo tienen que ser. Bueno, vamos a seguir con este tema para dejar un poquito más en claro, ¿verdad? La codependencia, pero vámonos a unos cortes comerciales y regresamos en cuestión de 2 minutos. Así que, pues, regresamos.
espacio. Tardes, y una vez más regresamos de nuestro corte comercial. Y bueno, vamos a seguir hablando un poquito de la codependencia, poquito, porque este tema es extenso y cabe mencionar y dejar bien claro: no somos psicólogos, nosotros solamente o nosotras investigamos. ¿Por qué? Porque estamos en el proceso de sanación, porque estamos en este proceso de darnos cuenta que en alguna posición o en algún tiempo de nuestra vida fuimos o somos codependientes. Bueno, la codependencia un codependiente es un aliado inconsciente de la enfermedad de su familia, familiares o amigos, como ya lo había dicho, más cercano. Pues somos los aliados, ¿verdad? Un ejemplo brusco, ¿no? De que, el ratero. Y la gente viene y nos dice, no, es que tu amigo es un ratero. Nosotros, no es un ratero, lo tomó prestado. y va a cambiar más adelante. Pero no es cierto, porque quizás esta persona nos está influenciando de una forma que nos dice, si tú dices o aceptas que yo soy un ratero, llamas a la policía, te voy a dejar. No vas a ser más mi amiga, no vas a ser más mi amigo. Y esto es un ejemplo así para lo que es la violencia doméstica. ¿Qué dicen cuando estamos viviendo violencia doméstica y decimos, nos dicen, es que él te golpea, es que él te insulta? Sabemos que la violencia doméstica acapara muchos puntos psicológicos, ¿verdad?, también de nosotras. Entonces decimos, no, él va a cambiar, pero ¿qué pasa? Él viene y nos dice, no, si tú me acusas a la policía, me denuncias, te vas a quedar sola. ¿Quién te va a mantener? Mírate que tienes hijos. Nadie te va a mantener porque tú eres una loca, porque nadie tú, o sea, es que nos empiezan a meter esas cosas psicológicamente y nosotros nos hacemos codependientes y decimos, no, él va a cambiar, no, mejor me aguanto porque ¿qué va a pasar si él me abandona? ¿Cómo mantengo a mis hijos? ¿Quién va a traer el sustento a la casa? Nos empezamos a ser codependientes y nos estamos olvidando de nosotras mismas, de nosotros mismos. Y yo sé que ustedes tienen ejemplos de eso. Claro, sí, porque digamos, cuando uno está pues dependiente de la persona, digamos, de la pareja, económicamente aquí viene lo más grueso, lo más difícil es la economía. Sí. Hay mujeres que no toman la decisión de separarse del marido, así digamos, violencia doméstica, pues no lo hacemos, porque involucra muchos gastos. Pues, estamos en un país donde pues todo es muy caro, ¿verdad? Incluye pues la finanza, y hay mujeres que no trabajan, que desgraciadamente llegan a este país y se dedican a lo que les da el marido, y entonces no tienen experiencias de trabajar allá afuera. Esto es lo que se les hace a veces difícil tomar el paso, y se aguantan a lo que el esposo diga, y esto del el esposo toma la ventaja de pues chantajear y decir, bueno, pues quieres dejarme, vete, a ver qué vas a hacer. No damos el paso, sí, porque si hay más que hay niños, es igual, es más difícil, aunque creo que tenemos ventajas uno de mujer, porque pues si tú te mueves y buscas apoyo, aquí hay mucho apoyo para la mujer, para los hijos, más que nada pues para los hijos hay mucho apoyo, pero a veces el miedo
a no dar ese paso, a no dejarlo. Porque, pues, es difícil. La cobardía, la cobardía el miedo, más que nada. Sí, el miedo influye mucho en lo que es este tema psicológicamente, el miedo, la codependencia. Y sabes también, a veces no es lo económico, a veces te dicen, eres una mujer, tienes dos hijos, ¿quién se va a fijar en ti? Estás gorda, estás fea. Pues mírate, yo o creo sea. Que no es tanto eso, porque cualquiera se va a fijar. No, espérate, es que eso es lo que tú dices, porque ya estás en tu proceso, has sanado. Pero yo, experiencia, siento que si vas a tu pasado, o voy a mi pasado, y me dicen lo mismo, yo me arrincono en un lugarcito y digo, sí, es cierto, tienes razón, mejor te sigo aguantando lo que tú digas. Porque siempre nos dicen, eres mexicana, eres chiquita, eres fea, estás gorda, o sea, ¿quién se va a fijar en ti? Y nos empieza, es que esas son palabras tan duras, pero es la realidad. Esa es la realidad de cuando estamos siendo codependientes de una persona que nos está dando violencia doméstica. Y a veces también del pretexto de nuestros hijos. Eso pero eso no es los ponemos no porque yo no quiero que se queden sin papá, es experiencia mía. Claro. No porque no quiero que se queden sin papá, pero no vemos el daño que les estamos causando a nuestros hijos estar en esa relación. Porque todo se vuelve tóxico. Todo se vuelve tóxico. Hasta uno con los hijos. Sí. Porque si ya estoy enojada con él, ya la agarro con mis hijos también. Que quieren hablar conmigo, váyase por ahí, espérense. O sea, ¿hasta qué punto estamos llegando? Y a perjudicar a nuestros hijos cuando son los que menos culpa tienen, a veces porque estamos enojados con el papá y pasamos con todos esos insultos y eso, y vienen los hijos pues, con uno a veces, ¿no? Porque ven eso y quedan con el miedo y dicen, pues volvemos con mami, vayan para allá, que ahorita no me siento bien. O dicen, mi papá es malo, mi papá te pega, mi papá esto, y nosotros no, solo estábamos jugando. No, tu papá es. O sea, ¿hasta dónde podemos llegar a estar ahí y a proteger a la persona dependiente? Eso es muy cierto. Y eso los niños lo van llevando en su mente, lo llevan grabado y llegan a su vida adulta. Incluso hasta en la escuela empiezan a haber problemas porque están mirando esa violencia en la casa. Sí. Están llevando eso de uno. Como dicen, nosotros somos el espejo de los hijos. Ahora yo ya puedo verlo así, ahora que ya me estoy sanando, porque no puedo decir que ya estoy bien, ¿verdad? Sí. Pero ahí está. El sanarse, el darse cuenta que eres codependiente, sanar ese trauma psicológico, porque es un trauma tal cual, como el libro de John Rush lo dice, te va a llevar años, porque fuimos años codependientes de nuestros familiares, de nuestra pareja, de nosotros mismos en ciertas cosas. Pues no nos vamos a curar en un año, por más terapias psicológicas que tengamos, por más seminarios que asistamos, al final, quien se va a curar en este proceso somos nosotros. Nosotros vamos a ir dando cuenta de, ok, fui codependiente con este círculo de amigos, fui codependiente con mi esposo, soy codependiente con mis hijos, en realidad. Entonces tienes que empezar a sanarte y decir, ok, no quiero ser más codependiente de nadie, quiero ser yo, no quiero perder mi yoicidad, quiero ser yo misma. Ahí entramos en donde tenemos que tener el amor propio. Exacto. Porque si yo tengo amor propio, o sea, yo ya no voy a permitir que otra persona venga a hacerme el daño que yo ya lo pasé con otra persona. Claro, esa es una seguridad que nosotros debemos de tener, que ya vamos teniendo, ¿verdad? Ya tú no la tenemos, pero gracias a Dios que llegamos a curar estos pasos y todo es un proceso para ir sanando y creo que el error que ya vivimos, pues ya no lo vamos a volver a cometer, ¿por qué? Porque ya estamos pues además averiguando más los temas y podemos decir, pues sí, todo es un proceso, no va a ser de noche a la mañana para hacer los cambios. Yo podría decir como madre hace 3 años que quedé viuda con mis hijos, pero ahora que ya tengo una nueva pareja, pues no voy a cometer el mismo error o tengo que tratar de ver qué es la relación que vaya mejor o que sea, no va a ser perfecta, pero que sí camine de la mejor manera, ¿no? En cuanto a mis hijos, como yo estaba diciendo que yo soy la codependiente de mi hijo, que mi hijo quiere ser independiente, pero a veces uno como padre, pero creo que uno va aprendiendo a él es el mayor, ahora con el pequeño, bueno, hay que soltarlo más, y pues,
irle enseñando que se vaya liberando, que vaya aprendiendo por sí mismo, que no toda la vida uno se los tiene quitando, pero uno de padre tiene que tomar esa responsabilidad de dárselas a ellos, porque es lo que uno no entiende. Es como que todo el y yo fui mirando, ¿sabes? Porque mi hijo, el mayor, lo hice muy independiente a su corta edad, y ahora el de 12 años, no tengo más sobreprotegida. Sí, es más codependiente de él. Sí, es que a veces son experiencias que van variando. Bueno, vamos a dar algunos signos y síntomas de la codependencia, porque pues todos tenemos algo de codependientes, y tenemos amistades, y tenemos quizás nuestra pareja que es codependiente de nosotros. Ah, pero no le queremos decir, porque a nosotras a veces nos conviene. Y es que ese es un juego psicológico. La verdad es que ese es un juego psicológico tal cual como los psicólogos lo dicen. Los signos y síntomas de la codependencia. La tendencia a pensar solo en el bienestar del otro sin tener en cuenta sus propias necesidades. Ok, en eso está. Como lo decíamos, es que mi hijo, pobrecito, no va a llegar a tiempo. Tengo que levantarme mucho más temprano para despertarlo. Y entonces estamos preocupándonos de más de un jovencito de 20 años. Y, o sea, y no es el, o sea, todos somos madres, todos tenemos hijos, pero mis hijos sí son más dependientes. ¿Ya? Si se te hizo tarde, se te hizo tarde. Esa es tu responsabilidad, no la mía, porque tú vas a ir a la escuela. Y es que debemos de ser así, de enseñarles, guiarles, decirles, este es tu horario, levántate, ya sabes tu camino. Hay excepciones, ¿verdad? Ahí sí se entiende, pero lo importante es ser los independientes, levantarles su autoestima, porque una persona que no tiene amor propio, que no tiene una autoestima alta, es codependiente. Porque nos empezamos a ser codependientes de las personas que nos manejan. Y pues es que es todo es un conglomerado, todo viene junto, porque si te falta amor propio, llega una persona que te ama un poquito más de lo que tú te amas y te empieza a ser codependiente. Entonces, ahí está el otro signo. Un sentido exagerado de responsabilidad por las acciones del otro. Es muy parecido al otro, al primero que compartí. Porque estamos, el primero dice que estamos pensando demasiado en la otra persona, y este es un sentido exagerado de responsabilidad. Es decir, como pareja nos dividimos, vamos a ponerlo desde este punto, nos dividimos nuestros gastos de la casa, ¿sí? Entonces el esposo dice, pues estoy no trabajo porque no quiero trabajar, porque hay personas que son así, o simplemente por X razón perdió el trabajo y dice, bueno, una semana, dos semanas, hasta un mes, yo creo que es entendible, ¿verdad? Pero si ya pasó más del mes, los gastos, tu casa, tu renta, no te va a decir, oye, espérate, no, pues no te cubro por mes. Pero nosotras, como somos más independientes y sentimos que tenemos ese valor, ese poder económico, no te preocupes, yo pago. Pero ¿qué pasa cuando ya no podemos más? Y nos preocupamos por los gastos de él, no nos preocupamos ya por los gastos de nosotros. O sea, es algo duro de decir, pero tenemos que pensar en eso. Y también nuestros esposos pueden hacer lo mismo. Decimos, pues no trabajo, o no tengo estoy evadiendo mis responsabilidades porque él las está cumpliendo. Y eso es algo que tenemos que Bueno, son muchas cosas que podemos hacer, ayudarlos o dejarlos que lo hagan. Yo pensé que iba a poner tan, yo me quedé riendo porque pensé que iba a decir que nos poníamos como a los trabajos de la casa. Sí, es que también. A veces dices, tú te toca lavar los trastes, sí, y a veces la mujer va y se mete y los lavó y ya le quitó el trabajo al hombre. Porque rápido, yo lo hago. Sí. Y cuando quieres que te ayude, te dice, no, lo voy a hacer. Sí. Y que dice, no, no te preocupes, yo lo hago. Es que es. Es estar en equipo. Sí. Yo pasé la curada de sí, pues, pero eso sí, siempre así se debería de caminar, ¿no? Pero a veces uno de mujer quisiera hacer todo lo que. Es que hacemos más de lo que nos corresponde. Pero eso es el patrón de la mujer. Es, exacto, porque viene desde nuestro. Y pensamos que nosotros somos los que hacemos mejor las cosas de la.
ay, que no hiciste bien. Ese es un síntoma de codependencia. Yo voy a hacer mi cosa, yo las hago, pero... ¿Por qué decimos? Quítate, 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 porque sí, las cosas no son así. Sí, decimos, si no son como yo las hago, no, no las quiero. Da, pero mientras sí nos ayuden, deberíamos de decir, oh, gracias, agradecer, ¿no? Sí. ¿Te gusta pero... o no? Me ah, gustó, pues me gracias. Y un día te clareza, ¿sabes qué, mi amor? No me gusta. ¿Por qué no lo hacemos? Ahí está el procedimiento, me gusta mucho. Y cerramos con esto lo de la codependencia. Nos vamos a los anuncios para tener para explicar muy bien todo lo que tenemos más adelante. Bueno, está una dependencia insana a las relaciones. El codependiente hará todo para permanecer en la relación, para evitar sentimiento de abandono. O sea, ya lo estuvimos explicando que el que depende, el codependiente, va a tratar de satisfacer a la otra persona para no quedarse en abandono. Todo lo que la otra persona diga, el codependiente lo va a entender o quizás no lo entiende, pero se guarda ese resentimiento porque no quiere estar solo, porque no se ama a sí mismo, porque tiene una autoestima baja, no ni siquiera conoce qué es la autoestima, porque es dependiente de alguien. Y por eso se va a aguantar, y por eso la van a golpear, y por eso la van a insultar, y por eso le van a hacer un sinfín de cosas, porque es codependiente. Así que son puntos que debemos de analizarlos, son cosas que como nosotros estamos en el proceso de que hemos ido conociendo, dándonos cuenta de estos puntos, les invitamos a que ustedes también se animen a investigar más. Si de repente hubo algo que aquí dijimos y dijimos, oh, no me había dado cuenta, analícelo, busque ayuda psicológica, vaya a seminarios, lea libros de autoayuda y sobre todo de este tema. Libros de psicología son muy importantes porque en eso es que van a empezar a encontrar todos estos temas. Por ejemplo, el programa pasado estuvimos recomendando el libro de John Bradshaw, Volver a Casa, y los voy a volver a recomendar. Porque créanme que cuando terminen ese libro van a entender con exactitud el porqué del por qué estamos sufriendo algunos traumas psicológicos. ¿Y por qué la violencia doméstica? ¿Y por qué la codependencia? Sí, creo que la codependencia es muy amplia. De verdad que yo me quedé sorprendida al el significado y después buscar lo que te da muchos significados. No quiero ser tanto, no quiero ser una propaganda, pero sí, googleé y ahí van a encontrar todos. Y realmente uno hay que analizarnos cómo estamos con todos los significados estamos. Y podemos cambiar muchas cosas en nuestras vidas y en nuestros familiares. Y ver que la codependencia tampoco no solo es familiar. Puede ser social, sí, económica, de mucha índole, puede ser la codependencia, ¿verdad? Entonces, es algo que se va a llevar a... Es una expansión de investigación, porque definitivamente es un tema demasiado amplio de que difícilmente lo vamos a poder dar en una hora. No, tiene que ser... Son varios... Muchos programas para... Como, hace un momento tocaste el tema de la autoestima. Lo sabemos que tenemos la autoestima baja, pero no buscamos ayuda estamos dando cuenta en dónde estamos. La codependencia trae el amor propio y la autoestima, pero cuando tenemos la autoestima baja, ni siquiera sabemos que la tenemos baja. No nos damos cuenta porque son muchos los males que están sobre nosotros. Estamos cerradas, que no vemos otra cosa más que lo que tenemos aquí enfrente. Son temas que bueno, ya no somos psicólogas. Ya nos vamos haciendo, porque nos vamos curando, ya nos vamos autoayudando, porque hemos sufrido, así como las mujeres. hemos sanado. Yo pienso que todos pasamos por el proceso, ¿verdad? Pero claro, igual, como dice, como el ave fénix, pues hay que subir alas nuevamente y como el águila, hay que volver a surgir. Y lo que sabemos, lo que nos ha servido, pues ¿por qué no compartirlo con ustedes? Para que ustedes lo hagan mucho mejor que nosotros y salen mucho mejor que nosotros. Así que bueno, el tema lo vamos a dejar ahí. Vamos al otro programa
con la ayuda de nuestra Fanny más adelante. Fanny, espero que estés mejor. Saludos desde aquí. Y nos vamos a ir a lo que son las giras y todo lo que tiene la editorial Alejandro C. Aguirre, Publishing Editorial Corp. Y nosotros que somos parte del equipo, que bendecidas estamos, desde que han ido con algunas giras. Y si no fueron este año, el próximo año es probablemente que nos estén acompañando. Pero para cerrar el 2019, tenemos dos presentaciones de libros en una en Nueva York y una en Nueva Jersey. Así que para eso, el próximo sábado 7 de diciembre, tenemos la presentación del libro Reflejos del Alma, de la autora y escritora Karina Reynoso. Un libro de poemas muy bonito, hermoso, en el que nuestra compañera María Auxiliadora Medina es prologuista. A ella le encanta el poema, ella expresa, saca el amor desde sí. Todos somos poetas, yo siempre he dicho, porque de vez en cuando se nos sale la inspiración, especialmente cuando estamos enamoradas, aquí como nuestra compañera Marisol, que se le ve el amor por todos lados, y que irradia amor. Entonces ya tenía una sesión de coach por ahí que me dijeron, ¿cómo vas a dar amor si no te amas? Así que pues yo les invito a que nos amemos para dar amor a todos. Y bueno, eso se llevará a cabo en el 8918 de Roosevelt Avenue, Jackson Heights, New York, 11372. Va a incluir algunos aperitivos y la copia de este bello poemario. Es un poemario muy bonito, ya María lo analizó porque es una prologuista, ella sabe lo que esta obra tiene. Y bueno, los esperamos de 5 a 9 de la noche, pero en este evento vamos a poner algo bien especial y va a ser el lanzamiento o presentación de la revista Reingeniería Mental Magazine, que está aquí, miren, el tema de esta es la segunda edición y es amor propio. Así que tenemos una familia muy querida desde California, señor Bernal y su esposa Esmeralda. Así que saludos y gracias, nos sentimos honrados por tener a su bella familia aquí, ¿verdad? Dándonos el tema de amor propio. Pero también por ahí tenemos otros anuncios, que es nuestra querida Fanny Reyes, la señora Karina, que está ahí con su obra Reflejos del Alma. Están en esta revista. Les pedimos que, si quieren adquirir nuestra revista, nos contacten a las redes sociales, o se pueden inscribir en la versión digital. También si se quieren anunciar en ella, estamos vendiendo espacios a todos los empresarios de negocio que quieren publicarse, que quieren hacer crecer más su negocio, que están iniciando y no saben a dónde dar una propaganda, pues bueno, esta revista está llegando a varias personas, especialmente a nuestra gente de habla hispana, pero sobre todo que es a nivel mundial en la versión digital. Así que este es un evento que está aquí también en esta propaganda de la revista, y este fue el evento que cubrimos en California. Así que como eso también vamos, hay más material dentro, les invito a que la adquieran y que vengan este sábado 7 de diciembre con nosotros a adquirir su libro y, ¿por qué no?, a adquirir una revista por ahí. Y bueno, con la presentación que vamos a cerrar para este año, ya ahora sí, cerrando el 2019, va a ser la presentación de Nueva Jersey. Y es en esta bella obra que, si les digo el título, van a decir, yo quiero estar en ese evento porque quiero llevarme esa copia. Y es Mujer de Alto Poder, de la autora y escritora, entrenadora de vida, conferencista, empresaria y terapeuta de RTC, Ana Meléndez. Así que es una obra tan linda, tiene un contenido, pues ya el título lo dice, Mujer de Alto Poder. ¿Quién no se identifica con eso? ¿Quién no ya cambiamos y ahora tenemos esa fuerza y queremos decir, sí, yo puedo, quiero ser esa mujer de alto poder? Y ella nos va a dar unos tips en este libro, que estoy muy segura que nos está compartiendo, para que cambiemos, seamos esa mujer con esa autoestima tan alta y dándonos amor propio para darnos amor. Y esto se llevará a cabo en el Hilton Garden Inn Springfield, 22 West Springfield Township, New Jersey 07081.
inversiones de tan solo $49, dar una cena rica o aperitivo, cafecito, cafecito en esta época de frío, y sobre todo nuestra copia del libro, Mujer de Alto Poder. También les invito a que en esta época, en cada 2-3 meses tenemos nuestro catálogo, en el cual y vienen las copias de todos los libros que hemos que la editorial Alejandro C. Aguirre ha publicado. Así que cuando usted adquiere el catálogo, usted tiene la introducción de cada copia que se ha publicado con el señor Aguirre y su compañía, y de ahí pues se va a dar una guía de qué libros quiero obtener. ¿Por qué no? De repente quiere ser promotora de la editorial, les pedimos nuestro catálogo, porque es como vender un producto de belleza o cualquier otro producto, pues vender un producto de libros. ¿Qué estamos vendiendo? Sabiduría a nuestro cerebro. Y bueno, en este evento donde se presentará el libro de Mujer de Alto Poder, también vamos a presentar nuestra revista, la segunda edición todavía, Amor Propio, bueno, la revista Reingeniería Mental Magazine, y se llevará a cabo el sábado 28 de diciembre. Les pedimos que nos acompañen. Si vienen desde Nueva York, si quieren venir, perdón, Nueva York, y quieren asistir, pues con gusto nosotros las guiamos para que vengan a este magno evento. Y si viven en el área de Nueva Jersey, pues no duden en visitar nuestras redes sociales, en el cual está todo lo que es la información, la hora y cómo llegar. Así que les invitamos a que nos acompañen. Y más adelante, durante todo el año, empezando desde febrero 22, sábado 18 de abril y sábado 18 de julio del 2020, iniciando el 2020, ¿verdad? De 9 de la mañana a 1 de la tarde vamos a tener el seminario de cómo escribir un libro. Es un seminario en donde van a encontrar todas sus respuestas de por qué, cómo y cuándo puedo publicar mi obra. Comida, poesía, autoayuda, novelas, cuentos para niños. Pues les invitamos a que vengan a estos seminarios de cómo escribir un libro y psico coaching editorial, que se llevarán a cabo en el 13839 Street, Union City, New Jersey. Bueno, les vamos a dar los números para que hagan sus reservaciones o nos contacten en las redes sociales. Y los números son 917-870-0233 y 347-206-0550, al igual que estamos en las redes sociales. Contáctenos y ahí les vamos a dar toda la información y los, con gusto los ponemos en nuestra lista de espera. Bueno, y nos vamos de gira, como les estaba diciendo, de gira. Yo sé que algunas no han compartido este año 2019, pero el 2020 sí. Y dicen, pues queremos ir a donde vaya la editorial y con gusto nosotros En la maleta y en persona, si ustedes se deciden, si quieren compartir, quieren ver nuevos senderos, quieren ver toda la gente bonita de la cual estamos rodeados, y la gente que vive en Estados Unidos, que somos hispanos tan intelectuales, tan, no sé, como una sapiencia en extensa. Así que pues la gira inspiracional Miami 2020 se llevará a cabo del 20 al 24 de febrero del 2020. Vamos a tener el lanzamiento de Reingeniería Mental Magazine en Miami y con la tercera edición, enero-febrero, en Miami. Así que hagan sus reservaciones, sé que nos sintonizan desde Miami. Del 20 al 24 de febrero vamos a estar compartiendo con la gente bonita de Miami. Y después, en marzo, pues vamos a regresar a Los Ángeles, California. Sé que apenas estuvimos por allá. Chicas, debieron de ir porque fue una experiencia inolvidable. Comimos comida bien rica y hasta chapulines por ahí. Nos tocaron con unas bebidas súper exóticas, así que gracias, señor Bernal, por llevarnos a este restaurante y compartir esos chapulines, como les decía, proteína pura, mejor que la comida y carne. Así que, bueno, nos vamos a California una vez más y es del 5 al 9 de marzo con una serie de eventos que les voy a compartir ahora. Pero
También vamos a estar presentando la cuarta edición, marzo-abril, de nuestra revista Reingeniería Mental Magazine, y se llevará a cabo el 7 de marzo. Después, nos vamos a la gira Inspiracional Chicago 2020 y se llevará a cabo del 18 al 23 de marzo. Con una serie de eventos, puede ser como escribir un libro, presentaciones de libros, pero sobre todo el lanzamiento de la Ingeniería Mental Magazine, cuarta edición, marzo-abril, y se llevará a cabo el sábado 21 de marzo. Así que, por favor, agenden el 2020. Tenemos muchos eventos, muchas giras. Amamos Nueva York, pero vamos a estar más fuera de Nueva York que dentro de. Así que, pues, les invitamos a que nos acompañen. Si son autoras o van a publicar apenas, si quieren unirse al equipo, pues todas son bienvenidas. Nos vamos todas, todo el equipo de Triunfieres andará por ahí de gira también. Así que ya saben, hagan hagan agenda y maleta de una vez. Y bueno, es que no, el 2020 de verdad que tenemos, gracias a Dios, mucho trabajo, muchas giras, bendecidas totalmente, porque viajar es tener una experiencia inigualable, y tenemos la gira inspiracional Oklahoma 2020, que se llevará a cabo del 25 al 30 de marzo. Todo este es marzo. Yo no sé qué va a ser marzo, pero marzo ya se me hizo un mes súper grande, lo cual es algo bendecido, porque nunca me había tardado un mes tanto así. Y es, bueno, vamos a tener ahí el lanzamiento oficial de Reingeniería Mental Magazine, cuarta edición, marzo-abril. Que vamos a estar compartiendo por allá. Después nos vamos a regresar una vez más a Chicago, el 28 de marzo. Vamos a estar compartiendo por ahí, a ver, Oklahoma, marzo, bueno. Después nos vamos a la gira Texas 2020. Se llevará a cabo del 18 al 14 con una serie de eventos. Pues nuestro básico, cómo escribir un libro, porque queremos que esta puerta, o el camino, o cómo guiar a las personas que quieren escribir un libro, queremos compartirlos, no queremos dejarlos con esa duda. Queremos que ustedes se sientan como en familia y digan, yo quiero publicar con ustedes, explíqueme cómo, enséñeme cómo, y para eso está Editorial Alejandro C. Aguirre Publishing, Editorial Corp. Y bueno, también en esta gira vamos a estar presentando nuestra quinta edición de la revista en Reingeniería Mental Magazine, mayo-junio, y se llevará a cabo el sábado 16 de mayo en Texas. Así que Texas nos está esperando, al igual que Oklahoma, es algo Miami, Oklahoma, Texas, son estados que no hemos ido, vamos a ir por primera vez. Nosotros felices de estar compartiendo por ahí. Nos regresamos y después, esta es otra gira nueva también, que es Carolina del Norte, y se llevará a cabo del 18 al 22 de junio, una serie de eventos, como lo explicaba, escenarios, pues de tu ayuda, cómo escribir un libro, sonando el niño interior, ¿no? Varios seminarios que vamos a tener, estamos trabajando en ello, pero lo que sí nos vamos a tener, y tengo la fecha para eso, que es la presentación de la quinta edición de Reingeniería Mental Magazine, que es mayo-junio, y se llevará a cabo el sábado 20 de junio. Así que pongan mucha atención para todos estos dueños de negocio, empresarios, independientes, o de negocios tradicionales, o que están en línea y quieren anunciarse en nuestra revista. Estas fechas que les doy son de suma importancia. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren estar en esta bella revista, así que estas giras que hacemos presentando a nuestra revista es para que ustedes vengan, vean la revista, vean el contenido y puedan tener un contacto directo con nuestro CEO y con todo el equipo para decir, ok, siento seguro de publicar con ustedes. Quiero estar en su revista neoyorquina bimestral. Pues estas son las fechas que ustedes tienen que aprovechar para venir con nosotros. Y si no pueden, pues ya vamos a tener otra gira más por ustedes. Y bueno, también nos vamos a Denver. A Denver ya lo visitamos este año dos veces, gracias a Dios. Y para el próximo que viene, del 2020, la vamos a visitar una vez más. Y se llevará a cabo esta gira del 15 al 20 de junio. Pero en esta ocasión, el lanzamiento de la sexta edición, julio-agosto, de Reingeniería Mental Magazine, se llevará a cabo el
sábado 18 de julio. Así que esa ya va a ser la sexta edición. Después tenemos lanzamiento de Reingeniería Mental Magazine, séptima edición, que es septiembre-octubre. Y en esta ocasión vamos a estar en Chicago. En Chicago de por sí lo tenemos en el mes de septiembre, desde que en un principio empezamos, así que estamos septiembre una vez más en Chicago, presentando la séptima edición de Reingeniería Mental Magazine, septiembre-octubre, y se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre. Así que es una revista muy bonita. Aquí les vamos a compartir todos los estados una vez más que vamos a estar. Si quieren, nos compartes. Arizona, Chicago, Carolina del Norte, Denver, Florida, Indianapolis, Los Ángeles, California, Massachusetts, Miami, New York y New Jersey, Texas. Texas. Así que esos son los estados. En medida que vayamos implementando más giras en otros estados, pues todos esos estados van a estar impresos en nuestra contraportada de nuestra revista. Así que, pero este sábado 7 de diciembre no se les olvide lo que es la presentación del libro Reflejos del Alma, de nuestra autora y escritora Karina Reynoso. Vamos a estar compartiendo con ellas. Les invitamos a que por favor hagan sus reservaciones, vengan y compartan con nosotros un evento literario muy bonito en donde van a conocer a la prologuista, María Auxiliadora Medina, al equipo Entre Mujeres, Marisol Hernández, Teresa Tlapa, Fanny Reyes y su servidora. Y no nos dejamos al lado al señor Aguirre, quien gracias a él estamos en este movimiento. Y bueno, les invito a que también quieran nuestro catálogo 2019. Claro que después 2020, pero aquí van a encontrar todos los libros que tenemos, tanto los bestsellers, todas las giras que hemos estado. Pues, ojear este bello catálogo es tener una biblioteca andante, porque tiene de todo un poco. Tiene de todo un poco todos los libros de nuestros autores que han publicado. Estamos hablando de unos, si son 21 libros del señor Aguirre, imagínense cuántos escritores más tenemos, con otros 20, estamos como 60 autores ya por aquí. Y pues bueno, con diferentes temas, cuentos, poemas, novelas, leyendas, no sé, son muchas, es una infinidad. Así que les invitamos a nuestro catálogo. Por ahora es 2019, pero ya el próximo enero, 2020. Así que les invitamos a que por favor quieran nuestro catálogo, nuestra revista, no se les olvide el libro, la presentación. Y estamos con Reflejos del Alma y Mujer de Alto Poder. Estamos a tiempo, hagan sus reservaciones. De mi parte, pues yo les doy muchas gracias por acompañarnos a una hora después de lo usual. Que tengan un feliz Thanksgiving o Día de Acción de Gracias. Que Dios me los bendiga. Vamos a seguir con nuestro tema más adelante. Se les quiere mucho. Saludos a todos los que nos sintonizaron. Chicago, Texas, California, Miami, Denver, Texas. En todos los estados en donde llegamos, México, Nicaragua, Ecuador, sé que llegamos a todas partes del mundo, se les agradece bastante, que tengan una excelente tarde y bendecido día, y dejo que mis compañeras se despidan de ustedes. Bueno, yo nada más les digo gracias por esta oportunidad que estamos haciendo, y los que nos están mirando, saludos a Sandy que estaba ahí mandando saludos a Dana. Sandy hermosa, saludos corazón. Y Fanny, no estuviste aquí, ojalá y se arregle pronto lo que te detuvo, pero bueno, esperamos el próximo programa que te necesitamos aquí. Bueno, a todos, bendiciones, que se pasen un día maravilloso, lleno de muchas bendiciones, que Dios derrame en sus mesas y con su familia. Este día de dar gracias, aunque para mí todos los días hay que dar gracias, porque todos los días Dios nos ha dado la oportunidad de levantarnos, de hacer nuestras labores, y bueno, bendecidas se las pasen las fiestas. Así es. Bueno, bendiciones para todos, y que sea un día de acción de gracias, de muchas bendiciones, como dice mi amiga Marisol,
y que el Dios Todopoderoso derrame sobre toda la humanidad esas ricas y abundantes bendiciones que ya las estamos necesitando. Pues sí, dar gracias es todos los días, como dijo la compañera Marisol, ¿verdad? Es todos los días, pero este día es especial y que se la pasen bien con su familia y amigos. Saludos y bendiciones. Excelente, bendiciones a todos y no se les olvide, por favor, los eventos que vamos a tener. Acción de gracias y todo, pero sus eventos tienen que estar aquí. Bueno, pues agradecemos a nuestro equipo técnico en México y su asistente Marisela Aguirre y obviamente el cofundador, señor Antonio Aguirre, gracias, porque si no es por ustedes, no estamos aquí, pues al señor Aguirre por darnos y patrocinarnos de la mano con el señor Johnny Torres el lugar, tiempo y el equipo. Gracias. Gracias.